Buenas, gente. Continuamos en Subnautica Velu Zero. No sé qué número de capítulo es, pero lo último que hice en el capítulo fue meterle la mejora de profundidad. Podemos bajar ahora a 300 metros, creé la brújula también y hice este compartimento, que es para guardar cosillas, ¿no? Así que ni tan mal. Vamos a ir a explorar un poco ahora que podemos bajar, a ver si podemos pillar algún fragmento de algo, ¿no? Había puesto una baliza yo ahí a explorar, que aquí hay una bajada bastante interesante. Y ahora en teoría a lo mejor me da tiempo a bajar un poquito más, ¿no? ¿La bajada dónde está? Había una bajada. ¿Ahí hay algo? Creo que es el Shatrack. Correcto. Fragmento de Shatrack. A ver, había una bajada. Tiene que estar donde la baliza, más o menos. A lo mejor me he aventurado mucho yo por este lado y es por el otro. O es más para acá, no sé. ¿Dónde estaba la bajada, tío? Aquí, para aquí. Aquí tenemos. Puede que sea parte de otro compartimento o algo, ¿eh? No, vaya de vehículos. Vaya mierda. Lo que pasa es que. Problema. ¿Va a entrar el Shatrack por ahí abajo? Mira, diamante. 200 metros. Vamos a coger el diamante. Pero sal, coño. ¿Dónde estás, diamante? Que te he visto yo hace un rato. No lo veo, tío. Sea, yo acabo de ver diamante aquí, tío, y lo he perdido. Coño, está aquí. Que con tanta luz no lo veía. Vale. Por si acaso, vamos a guardar aquí el diamante. Esto me lo pueden destruir, ¿eh? Mira, más diamante aquí abajo. Dos de diamante. Y podemos bajar un poquito más, ¿eh? Diamante. Diamante. A ver si hay más diamante por aquí. Bueno, no, no parece. Pero bueno, en un momento, puto ratón, he pillado tres de diamante. No, coño. A ver, cuando quiero que me saque del vehículo, no me saca, tío. ¿Cómo coño? Tengo que apagar la luz, a lo mejor. What? Vale, bajamos todo lo que podamos, ¿eh? Dos ochenta.
No quiero dejarla en un sitio donde haya muchos enemigos, porque a base de hostias lo mismo. A ver, un poquito más arriba. Vale, cuidado con ese, ¿eh? Pues podemos dejarlo aquí y ir bajando. Su puta madre, que viene. Cógeme si puedes. Aquí parece que hay mucho diamante. Es lo único que veo realmente. Bicho de mierda. A ver, es una zona peligrosa, ¿eh? No, apago la luz y me echa fuera también. A ver, déjame en la zona de taquillas, tío. No sé cómo coño es. A ver, apaga, enciende la luz. Ahora, coño, le ha costado, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, seis y ocho. Ocho diamantes en un momento, ¿eh? Habría que salir a reparar esto. Por si acaso. Herramienta de reparación al 2. Vale, no podemos bajar más. Cuidado con la sed, ¿eh? Y esta es la misma zona de antes, así que hay que mirar otra. Sacos de gel que no me interesan. Aquí, aparte de diamante, veo poca cosa, ¿eh? Tenemos sed. Fuente hidrotérmica, vale. ¿Dónde está mi...? Allí. Hay que irse. Cuidado con los bichos esos de mierda. Ya te lo digo. Qué asco de bichos, ¿eh? Esos. Son como las sanguijuelas. ¿Llego? Llego. Que he llegado, no me jodas. Pues aquí estoy viendo poca cosa, ¿eh? Esperaba que hubiera nidos de mono de mar o cosas de estas.
A ver, ¿me está golpeando? No. De todas formas, vamos a seguir mirando por aquí. ¿Qué es eso? Nada, no es nada. Quiero fragmentos, tío. De todas formas, si no veo nada por aquí. Oye, te mueres ya. Si no veo nada por aquí, me iré a otro, a otra zona, ¿eh? Por lo menos ha servido para pillar diamantes. Aquí hay algo. Fabricador, que realmente no sé si me interesa hacer este. Porque ¿para qué quiero tener yo un fabricador ahí? No sé. Hay que irse. Hay que irse ya. Creo que vamos a mirar por otra zona, ¿eh? Mejor. Sí, además, o bebo o palmo. Puto ratón. Vale, vamos a ir a base y a beber. Tenemos 9. Me gusta este de almacenamiento por el tema de que cojo agua, lo lleno de agua y puedo hacerme viajes rápidos llevándome comida, agua y tal. Y no tengo que estar volviendo a base a dejar cosas, ni. O sea, está muy bien. Vamos a cambiarle la pila. Vale. A ver, vamos a dejar aquí diamante. Y hay que pillar agua. Vale. ¿Cómo va esto? Eso va bien. Hay que comer antes de irse. Un pez. Venid conmigo. Me gustaría llevarme algo de agua, ¿eh? Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Vale, yo creo que con esto me puede valer. Vamos a pillar a este también. Y hacemos agua. Comida, podría llevarme comida curada a lo mejor.
Pues cada 2 minutos estoy comiendo, macho. Espérate. Si yo tengo aquí comida de sobra, no jodas. Esto lo he hecho aquí. Vale, vamos a guardar aquí esto, esto. Y dos de agua. El resto de agua. ¿Dónde está el Satrak? Aquí. ¿Puedo entrar aquí al compartimento este directamente? Sí. Pues lo mismo va a ser mejor, ¿eh? Así. Vamos a vaciarlo. Y luego aquí tenemos otro que esté. En ese cabe bastante. Todo esto prefiero guardarlo en la base. Pues tenemos un huevazo de diamante ahora, ¿eh? Vale, hemos descubierto algo nuevo. Nos queda uno para el fabricador. El acuario creo que está bien. Lo que pasa es que es un poco gilipollez, ¿no? Pero bueno, puede ser divertido. Bioreactor podemos hacer. Ah, bueno, bioreactor ya tenemos, ¿qué coño? La estación de modificación la puedo hacer. Hostia. Si puedo hacer la estación de modificación, puedo hacer que baje más profundidad. Lo que no sé es qué me pedía. ¿Qué me pedía? Para a lo mejor hay algún ingrediente que no tengo, ¿no? Para el MK2. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer el titanio, diamante, plomo, vale. Plomo, titanio, diamante. Una de estas. Otra de estas. Una de esas. Hace falta una de cobre más. Aquí. A ver, hacemos alambre de cobre. Creo que necesito oro, ¿no? Sí, una de oro. Una de oro. Hacemos chip de ordenador. ¿Y qué más será? Ah, ya puedo hacerlo, vale. Lo vamos a hacer por aquí mismamente, ¿eh? Robin, I have something important to share. ¿Qué me tienes que enseñar? Yes. Otro artefacto. I cannot know for sure what it is, but it is certainly of significance. Ahí mismo. I know. Signal location uploaded to PDA. Vale, ubicación. Bueno, ahora la vemos. Vale, vidrio esmaltado, fibras sintéticas. ¿Cómo se hace eso? La botella. Oh, mierda, no la tengo. Qué putada. ¿Podemos hacer el termocuchilla con una batería? Así podemos comer directamente. Así que vamos a pillar una batería, ¿no? Quito esta. Ya que voy a hacer una, pues hago uso la gastada. Termocuchilla. Vale, y ahora necesitamos este. Seatrut MK2. Fibras sintéticas. ¿Cómo se hacía eso? Trozo de planta espiral. ¿Qué coño es eso? Trozo de planta espiral. Y con un rubí, ¿eh? Trozo de planta espiral. No sé qué es eso. Voy a mirarlo un segundito. A ver qué es. Trozo de planta espiral. Subnáutica. Vale, ¿y esto dónde pone que está? Ya he visto las plantas. No recuerdo haberlas visto, no sé. Se encuentra The Vent Gardens, Deep Purple Vents. Bueno, ya las veremos.
Tenemos termocuchilla ya. Ahora, si por ejemplo vemos un pez, este, el aerosaco, a ver si le pillo, y le meto una ostión, muere y queda cocinado al momento. Queda al momento cocinado y viene muy bien, porque no tienes que ir a un fabricador a hacer comida, ¿no? Y ataca más rápido esto. Vale, podríamos hacer una baliza. Podríamos hacer una baliza en caso de que encuentre una zona interesante. Coño, qué susto me ha dado este. Vamos a pillar uno de cobre y uno de titanio. Siempre viene bien tener balizas a mano. Y nos vamos a ir. No sé muy bien a dónde, pero nos vamos a ir. ¿Cómo va esto de energía? Bueno, un poco más de la mitad. ¿Hacia qué lado? Bueno, espérate, vamos a ir a la ubicación que nos ha mandado, ¿no? Piloto. Muelle de la estación Delta, baliza desplegada. Eso es mío. Ah, bueno, este me está diciendo artefacto, pero es que eso está tomado por culo, ¿sabes? Vamos a ir a esto, de la última posición del piloto, a ver si vira algo. Ya es una zona que ya exploré y tal, pero no vi nada. A ver ahora que puedo bajar un poquito más si puedo ver algo. Este juego es así, se avanza poco a poco, tal. O sea, es mucha exploración. Lo mismo te pasas horas dando paseos, buscando algo que luego no encuentras. Hola. ¿Y esto? Fuera, bicho. Lo mismo llegaría a algún sitio de artefactos de estos, no lo sé. Esto está mirado. Hay mucho bicho por ahí dando por culo, ¿eh? Y ahí abajo tenemos un artefacto a 600 metros. Por lo tanto, tiene que haber una bajada por aquí. Hostia, voy un poco lagueado, ¿eh? Eso es lo que busco yo, nidos de monos de mar. Aunque no ese, porque ese ya está mirado. A ver, tiene que haber una... un sistema de cuevas, ¿no? Imagino. Y tiene que haber una bajada. Tiene que haber alguna zona donde se pueda bajar. Mercurio 2, vale. No tenemos cortador láser. No tenemos cortador láser, pero creo que vamos a dejar aquí la baliza, ¿eh? Por si acaso. Ahí tenemos metal reutilizable, que por cierto, el metal reutilizable se ve poquito, ¿eh? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Que ha dicho que era la proa, ¿no? O la popa.
Vamos a poner proa, por si acaso. Cuando tengamos el cortador láser, vendremos aquí a investigar. Esto es metal. Bueno, ya que estamos. Eso me da titanio, me da 4 trozos de titanio. Lo que pasa es que no vamos a poder entrar aquí, ¿eh? Ya os digo. Seguro que tiene una entrada y tal, pero es que sin cortador láser seguramente no se pueda. ¿Qué es esto? Mena de mineral. Que sí, que sí, que me ahogo, lo sé. Oxygen. Estaría bien pillar un par de rubíes que hacen falta, ¿eh? Lo que quiero es escanear cosas, coño. El piloto me marca para allá, pero es que allí no hay una mierda. Perdón. ¿Esto qué es? Acuario, vale. Quedaría una del acuario. Lagazo. Hostia, vaya lagazo me ha dado. A ver, me da un par de tirones, pero es que estoy... Coño, ¿cómo se la ha comido? A ti te puedo coger yo, ¿no? No. Estoy subiendo un vídeo ahora mismo y tal. Y por eso el Chrome, entre que consume y eso... Vale, volvemos. No sé en qué parte mirar de la zona esta que me dice del piloto, tío. Porque la marca sigue ahí, ¿eh? No se quita por mucho que paso. Batería a la mitad, ¿eh? Aquí ya no tenemos nada. A ver si encuentro una puta bajada, tío. ¿Algo por aquí? Me marca aquí, tío, me marca aquí. Pero ahí no hay bajada. Puede que el punto esté ahí, sí, más abajo, pero haya que entrar por otro lado. Creo que he visto un nido de estos. ¿Hay algo? No hay nada. Nada de nada. Aquí ya parece que hay más bajada. Mira, de hecho podemos... Mierda. No, no, sube más, sube más. El artefacto este creo que lo vamos a poder pillar. No parece muy profundo. 479 metros.
Llevo algo encima. Sí, vamos a dejar cosas por si palmo. Ah, vale, pensé que había dejado el deslizador. Eso no puedo. Si no, sí que palmo. Está poco profundo, esto. Hostia, que es más abajo, no me jodas. Entonces sí que no llego. No tengo intención de subir, tengo intención de morir aquí. Pero quiero ver si encuentro algo. Que me da pereza tener que subir ahora. Mira, esto era lo que necesitaba, creo, ¿no? ¿O no? Oxygen, oxygen. A mí el oxygen me la suda. Vale, me he dado una vuelta por ahí. No parece que haya nada interesante, ¿eh? Y has perdido parte de tu inventario. Bueno, ¿qué he cogido? ¿Un rubí y una granita? Y la granita me la quedo, además. Oye, de aquí... ¿what? De aquí no puedo perder nada, ¿eh? O sea, esto está ahí, está aquí ya. Hostia, el... También me sale la vida que tiene, ¿no? Los compartimentos y eso. Está bien. A ver, tenemos uno ahí y otro ahí abajo. Es que ya os digo, yo he bajado aquí, pero no había una mierda, Depósito del cuerpo del arquitecto. A ver. A ver si llegamos a esto. Pero es que parecía que era debajo aún más de esto. Sí, tendría que bajarse más, Vamos a ver si encontramos una bajada. Aunque muramos de nuevo. Creo que es por aquí. Níquel, perfecto. Es por aquí, correcto, pero claro. El problema es que no llego. Oxígeno, oxígeno. Oxígeno, qué rico. Ya podría haber 10 plantas de esas seguidas. Oxígeno otra vez. Mío, mío. No creo que llegue. Si hubiera... Mira, otro oxígeno. Qué maravilla, Hijo de la gran puta este. Si hubiera oxígeno aquí dentro, estaría muy bien, Y que creo que lo hay. ¿Tengo oxígeno aquí? No. Pero aquí sí. Oh, ¡qué maravilla! Hemos llegado a una zona nueva. Aunque voy a morir, porque no tengo forma de salir de aquí. Pero todo lo que pille... Oye, ¿por qué no puedo cortar eso? ¿Qué es esto? ¿Atrezo o qué? Componente de arquitecto. Is this place another sort of sanctuary?
Sí, mola el sitio este, ¿eh? Yo me quedaba aquí de base. Un lugar para la reflexión. Planta ornamental antigua. Muy interesante, venga, a por otra. Pero esto es todo de adorno, ¿eh? Aquí no me deja ni coger semillas ni nada. Esta es igual, ¿no? Tampoco es que haya mucho por aquí, ¿no? O sea, está el cuerpo del tío muerto ese y ya está. Digo, por lo menos si puedo coger semillas o algo, pero no. No hay nada, aquí. Pero yo por lo menos no lo veo. Vamos a echar un último vistazo. Se atrae a 350 metros, ¿sabes? A ver qué tenemos. El níquel, diamante y uranita. Me gustaría quedarme el níquel, macho. Que seguro que los cabrones me lo quitan. A ver, aquí ya estamos. Sí, vale, aquí ya perdemos. Voy a coger más cosas en caso de que. De que pierda algo, a lo mejor me quitan la plata y mierda de esta. Tenemos oxígeno ahí. Yo cojo cosas, aunque me quiten luego. Aprovecho. ¿Y esta mierda qué es? Explora floreciente. Cosechar para la producción de materiales avanzados. Me la llevo. Ah, es para el benceno. Pues voy a llevarme esto, hijo de la gran puta, tío. Qué asco de bichos, ¿eh? Había otra de oxígeno por aquí. 21, 20, 19, 18... O sea, baja más rápido de lo que yo cuento, ¿eh? Oxígeno. Oxígeno, pero que es que no hay oxígeno. Que no hay. Me muero, me muero. A ver si puedo coger esto. Bueno, hemos descubierto una base. A mí me basta con eso, ¿eh? Venga, dime que me habéis dejado el níquel. O el benceno. El níquel y el benceno. Y me habéis quitado todo lo demás, me da igual. No, que hijos de puta, me han dejado la... Me han quitado todo directamente. Dice, has perdido parte de tu inventario. No, no, lo he perdido todo. Tío, ¿no me puedo mover o qué? Esto está como en una posición rara. Y no sé. Claro, claro, es que esto está puesto raro. ¿Dónde coño están los mandos? No entiendo nada. A ver, tú, ponte bien. Ponte recto, coño. Ahí está. Bueno, esto a lo mejor lo podemos... Las esporas estas las podemos plantar o algo, ¿eh? Luego tenemos otro allí. Creo que para el próximo capítulo vamos a ver si podemos pillar los artefactos de estos. Por lo menos para ir desbloqueando cosillas, ¿no? Así que poco más, gente. Nos vemos en el próximo.